Bienvenidos al mundo de Minecraft, donde Deco de Alfa Y Couso Alcalá. vamos a explicaros cómo sobrevivir a este juego tan adicto. Bienvenidos a la casa de Couso y Deco de Alfa. Hola gente de YouTube, soy Deco de Alfa y esto es una guía de los primeros días de Minecraft con Couso. Buenas a todos, aquí Couso ayudando a Deco de Alfa para hacer esta guía para todos vosotros. Y bueno, lo primero que hay que hacer, nada más aparecer en el mapa, es ir a buscar madera. Sí, más que nada madera para poder hacerle una casita. Y herramientas. Con lo cual vamos a empezar a cavar por aquí. Acabar. Acabar, bueno, a darle con el puto brazo este tío ortopédico que tiene el muñeco. Ya. Lo bueno es que aquí no hay lag. Bueno, eso para ti. Ah, bueno, tú ibas el frap. Es verdad. ¿Cuánta madera cogemos por cabeza? Pues una 40 por ahí. Vale, lo veo bien. Vamos por lo menos. Tío, rompo un trozo de madera y se vuelve a poner. Lagar. Es porque estoy Pero grabando. increíble el lag, ¿eh? Vale, voy a bajarme. Tendremos que hacer también un tutorial de las texturas, tío, que eso es aún más fácil. Mira, a ver ahora. Yo ahora no tengo lag. No, no, ya empieza a ir bien. No, me vuelve a aparecer el puto A mí contenedor. también. Bueno. Eso os pasa muchas veces. Lo vais a ver que os va a pasar un montón de veces. Rompes un cuadrado y de repente te vuelve a aparecer el cuadrado. Y no te dan la madera. Sí, a mí se me la dan, mira, ¿lo ves? Hombre, hay veces que te la dan después, pero en un principio no te la dan. Sí, bueno, seguimos Joder. cogiendo madera, seguimos cogiendo madera. Oye, ¿me puedo hacer una mesa de crafting para hacer un hacha? Sí. Es que me duelen las manos ya de... Por Explica cómo cojones. se hace una mesa de crafting, Couso. Vale, pues en el crafting lo que tenemos que poner primero, abajo a la derecha, tenéis que poner madera para que os salga la madera refinada, ¿vale? Y luego con esa madera refinada rellenamos los cuatro de crafting y sacamos la crafting table. La crafting table te la pones en los 10 espacios que tienes, en los 9, perdón. La tiras al suelo y desde ahí construís lo que quieras. Y mientras tú lo decías, yo lo iba explicando aquí, tío. Qué bueno. Vale, ahora estoy, me voy a Vale. hacer palitos, tío. Yo también. Los palitos, como acabáis de ver, se hacen así. Te dan cuatro por cada dos de madera. Vamos a empezar. Un hacha, que necesitamos ahora madera. Así. Sí. Esta, la forma de la cabeza es esto, y esto es la cosa. ¿Qué más necesitamos? Una pala. La cabeza de la pala y el resto. Un pico. Una espada. Porque me parece que Vale. esta noche lo vamos a llevar jodido. No me digas. Tengo miedo de esta noche. Joder, qué diferencia, tío, de Una cavar con la de... espada. Hala tú, que se me va todo la pantalla. ¿Qué Una diferencia de espada. darle a los palos con la mano a darle con el hacha, tío? Ya. Socorro, un Ezio Auditore, que alguien me salve. Está bien, la textura del Ezio Auditore. La Es dejaré la en la te... descripción. Es... Bueno, sí, si queréis la textura de Ezio Auditore, os la dejamos en la descripción. Cuando llegue a 300 subs, no. Os hacemos un tutorial de cómo hacerlo. Ah, Exacto. llegamos fácil. Tú subes un capítulo de la guía y yo subo otro. Vale. A Ajá. ver, sigo excavando y mañana empiezo el cole, me voy a cagar en todo. Yo creo que tengo la presentación mañana. Hola, soy. Pero ¿por qué? ¿Porque cambias de cole? Claro. Ah, pringui. Yo hasta lo voy a cambiar. ¿Por qué hay que cambiar cada año? No, tío. Pero para hacer bachillerato sí. Ah, claro. Sí, Vale, yo semana tengo un tarde. montón de madera refinada. Tengo 80. Pues mejor. ¿Dónde vamos a hacer la casa? Primero hay que ir pensando dónde vais a hacer la casa, a todos. Vale, una nueva. Para la versión 1.8 que saldrá supuestamente hoy, porque ayer no sé por qué no salió. Pues es conveniente hacerla en el agua. Para que así los Endermans nos ataquen, porque según me ha dicho, si los Endermans se meten en el agua, se queman. Una cosa un poco rara, pero bueno. He puesto TPA de Code Alpha y no va.
Claro, porque no te he hecho operativo. Vale, acabo de encontrar tu cajita, así que venga. ¿Dónde estás? Detrás tuyo. Ah, mírale. A ver, se está haciendo de noche. ¿Cómo que mírale? Si tienes los ojos tapados y tal. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer para verlo cámara libre, tío? ¿Cámara libre el qué? En mi muñeco. Al F1, creo. Ah, no, el F5. No, F5 es para ver desde detrás. Vale, pues F1. Es decir, sin cosas te refieres, ¿no? No, para tío, me gustaría ver una cámara libre, poder irme por el mapa a visitarlo. Tío, hostias, pues volando, tío, pero como no lo tengo puesto aquí. Va, Codalfa, venga, ven a hacer la casita, anda, majete. Espera, que me estoy haciendo más madera. Corto este árbol y vamos. Se nos van a ver. Rápidos. Sí, porque como se va de noche, las pasamos putas. Es más, se está haciendo demasiado de noche y no tenemos carbón tampoco para hacer antorchas. Pero podemos hacer carbón vegetal. Es verdad, todo se ha dicho. Y encima yo encontré aquí carbón, mira. Es verdad, aquí hay carbón. Me paso de solo tengo una. Yo tengo pico. Yo no, no me lo he hecho todavía. Cúbreme de los monstruos. Malote. Sí, estamos. Pero se acabó de. Ah. Estamos a puntito de que vengan. Tú, venga, tiramos por aquí para adentro. Espera, que estoy quitando el carbón. Joder, cuánto hay. Vamos a tener que salir corriendo, no estoy viendo. Oye, me vas haciendo una escalerita. Me voy a hacer una espada por si las moscas. Pues yo ya la tengo hecha. Mira, ese bloquecito de ahí está bien. Vale, yo tengo la espada por si acaso. Ven para acá. ¿Dónde estás, tío? Detrás. Ah, dentro del agua. Vamos adentro del agua. Vale. Venga, tira. Toma, te llevas tú la madera, tío. Que a ti sería mejor construir debajo del agua. No voy a construir debajo del agua. Ah, no sé, aquí, joder. Esto es una guía, tío, no una. No obras maestras. Ya. Ah, mira, ¿quién ha puesto eso ahí, tío? Yo no. Tú, qué susto me ha pegado el puto pavo. Colega. LOL. Toma, cógetelo, que viene por más. Que es que me deja allí cosas. LOL, vale. Yo voy a construir. Vale, como ahora vengo. Estoy haciendo madera porque estoy bueno. Y Couso es gay. Ya, va a ser eso. Que no sé por qué, pero le comenté en un vídeo Couso gay y me dijo gracias. No, te di. ¿Qué te di? No mientas, que te dije otra cosa. Te dije, no eres ni sub mío y me pones eso. No, ya qué te puse, y yo te puse, pero ¿qué dices, LOL? Y sí que soy sub tuyo, tío. ¡Ah! ¡Tú! ¡Un zombie! ¡Su puta madre! Ya empezamos con los zombies. Tienes otro detrás, pero bueno. Ah, no sea gracioso, no sea. No sé, pero ahí arriba sí que hay otro. Ya lo sé. Tío, ¿yo qué quieren que haga? ¿Soy MacGyver o algo? Mirad, un truco. Si apretáis el botón de agacharse, os agacháis, ¿no? Sí, os agacháis. Y si os ponéis al borde de un bloque, no os caéis cuando estéis agachados. Cuando podéis poner cosas y no os arriesgáis a meteros una hostia. Ay, campeonato. Me quedan 4 bloques de salud. Interesante. Vete a cazar. Sí, al templo sagrado, no te jode. Pues vete a buscar ovejas. Espérate, macho, vamos a pasar la noche en vela porque si no vamos a estar jodidos. Vamos a ir haciendo la casa. Bueno, yo. Este es el primer día de la guía, vamos jodidos, no está mal. Voy a hacer más por aquí. Bueno, es lo bueno, estamos encima del agua. ¡Mierda! ¿Pero qué haces, inútil? Que me he equivocado. Ahora lo quito, espera. Lo quedo yo, ahora por malote. A ver, tú, si te doy todo. Mira, te doy todo. Mira lo que hago. Te doy todos los que tenía, así que tampoco. Joder, otra vez lo he liado. ¿Por qué? Bueno, va, tío, tampoco te pases mucho, no, porque cada vez que hacer el tampoco techo. Te pases mucho y mira hasta dónde estás yendo tú. Mamona. No, pero ahora hay que hacer el techo, ahora que me estoy dando cuenta. Ya, en eso estoy despertando. Las vuelto a liar, tío. No más, ¿eh? Vale. La casa está así, bien. En techo soy yo experto. Vale, yo voy a empezar a poner aquí las mini paredes. Bueno, como estáis viendo ahora. LOL, qué raro, no tengo nada de lag. A lo mejor es que deje de grabar, quién sabe. Bueno, qué mata. Ah, pero no te aparecen los numeritos, antorchas, tío. Antorchas, se hacen así. Carbón y palos, porque antorcha y carbón te dan 28 y me acabo de quedar sin carbón.
Pues muy bien, y ahora el horno. ¡Hala! ¿Tú qué guapas están las antorchas? Mira todos los creepers que hay ahí. ¿Dónde? ¡Hostia! Tengo miedo. Menos mal que lo hemos hecho en el agua, que si no ya no teníamos casa. ¡Hostias! No, ni vida. ¡Hala tú! Parece el vídeo de la canción. Cause baby tonight. The creepers are. Este. No, no me acuerdo, tío. Pero dan todo el miedo, Mira el pobre. Mira el pobre cerdo estará cagado. ¡Oh, Dios! He encontrado carbón. Ya, ya lo vi. ¿Tienes pico? No, pero le doy con el hacha. Y se rompe, toma un pico, anda. Dame. ¿Dónde estás, tío? Aquí detrás. Tarzán, ¿qué haces, Tarzán? Toma. Sí. Estoy viendo que van a venir los creepers, se van a dejar caer por la este y me van a matar. Voy a poner ahí un cubo, casi no me voy a ahogar. Y coge piedra también. Vale. Qué raro, solo hay uno, macho. Ah, mira, ¿qué más? Toma, ¿te pasa una antorcha para que veas? No, veo bien de momento. Vale. Ah, mira. Joder, se ha caído la antorcha, tío. Qué listo, coño. Sí, pues estoy yendo al fondo por ella y a ver si salgo yo ahora. Guau, 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 guau. Vale, muchas gracias. Mira. ¿Qué hacemos? Esto es como una mina. Para no tener que salir de aquí, tío. Voy a hacer la puerta aquí. Joder, como odio tener que hacer esto con los putos patos tocándote los huevos. Sí, con los creepers rodeándonos. Exacto. A ver, la puertina. Voy a saber desactivar los creepers, la verdad. Sí, pero va, es que si no, no tiene gracia sobrevivir, ¿no? Puto pato, quítale ahí, mira. Hala, por cabrón. De cabrón, transfiles tu fagai. Voy a hacer un... Tengo piedra, llevo solo 11 de piedra, pero da igual. Tienes que coger 64, por lo menos. Vale. Se me está haciendo aquí una mina, chaval. Bien, bien. Vale, pero me voy a poner aquí una crafting table. Sí, y te haces un pico de piedra por si encuentras claro. Metal. A eso voy. Stick. Ah, no, necesito más sticks. Uy, qué suerte, chaval, que tengo aquí algo de madera. ¿Cuánto va a durar este vídeo, tío? Pues yo qué sé, no sé ni cuánto yo hago. La primera noche, yo creo, podría ser. Sí. La primera noche, la primera parte. La siguiente se suba a tu canal. Vale. Cuando terminemos la casa, paramos. Bueno, como estáis viendo... Cuando salga de día, paramos, tío, y ya está. Sí. Pues tengo que darme prisa. Joder. La he cagado. Como dices tú. Hay que hacer cristal también. Y a ver, pasa. Yo no salgo por arena con los creepers por ahí. Pero de día, tío. No, hay que cogerla de noche, como unos furtivos. No te jodes. Luego me haré aquí, chaval, encima del agua. Me podría hacer mi, como mi campo de cultivo, tío. Vale, pero eso en el próximo episodio. En el próximo episodio disfrutaréis de nuestro campo. Joder, qué diferencia del pico de piedra al pico de madera, chico. Ya. Increíble, y eso que tampoco son... Bueno, ya se está haciendo de día. Pues ya sabes, Alfa, tienes hasta las 12 para hacer la casa. Ya está. Bueno, pues bueno, yo creo que... Y para terminar, lo básico que tenéis que tener en una casa es un cofre que se hace. Esta es la mesa de crafting table. Una esquinita que no moleste a nadie y se hace así el cofre. Voy a hacer dos para tener uno cada uno. Y una puerta que se hace así. Y se pone. Bueno, esto ha sido todo. Y hasta la próxima, chavales. Hasta la próxima.